Las propias autoridades de la Secretaría de Salud encabezaron la jornada de limpieza y erradicación del criadero del zancudo en barrios, colonias, aldeas, caseríos y municipios para evitar el aumento del dengue, que supera ya 109 mil casos con un saldo lamentable de 137 muertes. A esta labor, que se le conoce como el Día D, significa que la población consciente del riesgo que significa este vector debe sumarse a las tareas de limpieza en un entorno laboral donde conviva, donde se educa, en los actos religiosos o en su lugar de residencia. Esto no tiene más propósito que limpiar, limpiar este país de arriba abajo, desde dentro de los hogares, hacia las calles, los jardines, los parques, los cementerios, las chatarreras, los negocios. Ese es el gran propósito de este día. Aquí estamos todos los entes del Estado, todas las instituciones del Estado. Este es un lanzamiento simbólico, porque en muchísimas ciudades y municipios se empezaron desde las 7 de la mañana a limpiar. Está enfocado a todo el país, pero especialmente a aquellos municipios y barrios en los que los casos de dengue están fuera de control. El propósito es que la limpieza reduzca el crecimiento de la larva, porque vamos a eliminar criaderos y también vamos a eliminar zancudos. Las principales ciudades del país registran el mayor número de casos. La población es indiferente ante los llamados a la conciencia que hace el gobierno para enfrentar el problema. Es quizás lo más importante y valioso, mantener la vida. Pero es un deber cuidarnos, porque si se prevé el contagio por la picadura del zancudo transmisor Aedes aegypti, se evitará muerte. A salir a la calle con su basura, a abrir las puertas para permitirnos ingresar, a invitar a su vecino o a denunciar a su vecino, porque también hay veces en que no hay forma de que abran la puerta. Todos esos que tienen viviendas cerradas, viviendas abandonadas o que se resisten a ingresar, a permitir el ingreso, les digo yo que para eso también la alcaldía municipal ha lanzado una ordenanza y la policía va a acompañar, porque no se vale que un ciudadano que no entiende que el bien común es lo que se antepone al bien individual, no permite el acceso a su vivienda, porque con una que nos quede, con una vivienda que nos quede con larvas, el trabajo será inútil. Honduras no solo necesita el día de, sino una permanente labor de limpiezas en aquellos lugares donde crece el monte o la maleza, en la acumulación de basureros, depósitos de llanta u otros lugares donde el agua limpia se convierte en el principal factor para que las larvas del zancudo se propaguen. Entonces, a limpiar y destruir todos los depósitos, por muy pequeños que sean. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.